Buenas noches, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas de todo. Vamos a un poquito, anda, vamos a un poquito. Vamos. A ver dónde habíamos dejado esto. Por Dios. Estoy mirando y creo que hay que hacer una misión de calderos para poder amaestrar las fieras estas, las que vuelan. Estoy mirando misiones y hay una que pone calderos. Entonces, pues vamos a hacerla. Vamos a ir hasta allí a ver cómo va el tema. A ver de qué va el tema. Aunque es que ya estaba aquí cerca, ¿no? Es que ya estaba aquí, tío. Bueno, vamos a hacer esta y luego vamos a hacer la de los calderos. ¿Por dónde entro aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que acabo de saltar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hostia me he dado! Podrías, podrías. Barriles, barriles. ¿Y tú por qué no te quemas, morado? Pues mete una almendra, venga. ¿Una de estas de veneno? ¡Está aquí! ¡Aquí viene! Asómate la almendrilla. Ay, no, ¿por qué no disparo, tío? Hay veces que este juego no sé cómo interpreta. Si me lo dicen, no doy un paso más. ¿Dónde estás? Basteza y mana. ¡Está por allí! No me hagas la de cubrir. No me hagas la falsedad. Buenas tardes, noches ya, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, perdiste la noción del tiempo. Bueno, el cachapito. Uy. Oye. Estás hecho una fiera del tirón, ahí está, como tiene que ser. Vale, champion, que te he pillado. Vale. Coger la canguro esta. ¿Tiene algo o no? Mata a los desconocidos. Vale. ¿Y dónde están los desconocidos? Hombre, ya, es que es para estarlo. Yo no lo hago, yo eso no lo hago, ¿eh? O sea, mira que he llegado a hacer en directo de... El día que hice una de las casas de Minecraft, hice 9 horas de directo, pero ni de palo me paso el juego en 9 horas yo. Y luego de este, o no sé si fue de este o del... The Last of Us 1 o el del 2, hice 7. Y ya me pareció una locura.
Pero si consigues no morir. Sí, sí, lo termino, lo termino. Si consigues no morir de nada, o sea, te lo haces, rebajas otra hora mínimo. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis queridos bastardos? Tengo que entrar aquí. A ver. Pues eso, vamos a hacer esta misión. Y... tengo que ir a hacer lo de los calderos, que creo que es que ahí es donde te dan luego las mejoras para poder entrenar a los pájaros voladores estos. A ver, que tengo un cacharrazo de estos, ven. Pues nada, chico, que no sé dónde están, a ver qué queda. Aquí me da las chismas. A ver. No entiendo dónde está, lo escucho, porque lo escucho quejarse, pero no sé dónde está. A ver si está aquí arriba. No, aquí no está. Barril, sí, los barriles son para explotar, pero no sé dónde están. No, no, Robo, la idea no era esa, la idea que estaba haciendo Nun no era esa. La idea era ahora era pasárselo entero para ver en qué zonas moría más, para practicar esas zonas. Y luego hacer pasárselo sin morir, claro. Es una puta locura igual. Y hizo un Spiderman la tía. Ven aquí, ¿dónde está este tío? Es que hasta que no mate a estos no me dice dónde tengo que ir a la misión. Ya, estás loquísimo, ya lo sé. A ver, registramos al guardia. Si juego entero sin morir, dice. A ver qué hay aquí. Tiramos todo. Cachipeceo todo, vale. Ya está disponible flechas de caza. Vale. Pero ¿por qué se me ha quedado este por ahí? ¿Dónde está? ¿Será esta puerta? ¿Estará detrás de esta puerta el pájaro? A ver, compañero, ¿dónde estás, bobeado? Es que aquí no puedo entrar, ¿no? Puerta de seguridad fuertemente protegida. Pero aquí no le puedo hacer la trampa, ¿no? No. Vale, pues nos vamos por ahí, ¿qué? Voy a pegar una rodeada a todo el recinto, a ver si aparece el que falta. Matar a los desconocidos. Vale, pero no hay más desconocidos que matar. Oh my god.
Rulo, ¿tú lo ves? ¿Tienes vista de francotirador? Voy a subir por esta pared, a ver si puedo. No puedo, pues nada. Sí, las luciérnagas, sí, mira qué bonitas son. ¿Estás en la maleza? Mira dónde estaban, tío, ¿por qué no bajan? Da igual, retomemos lo que estábamos haciendo. Bueno, aquí los escucho, pero no los he visto. No creo que haya nadie con este tiempo. Otra falsa alarma. Coño, está aquí la puerta, Ferro, esto no lo es. Sí, me dice que entre ahí, vale. ¿Ha sido la forastera esa? ¿Quién es? Mira esta. Qué pesado, que te estaba buscando. ¿Qué hago uno más? ¿Y por qué están arriba? Esto creo que lo miré ayer ya. Vamos a ver. Menos mal que no nos ha atacado nadie, ¿eh? Hola, Leo, ¿qué tal? Están las falsas alarmas, ¿eh? Por aquí estuve ayer, ¿verdad? Pero yo creo que... Es que desde aquí es de donde salté. Ahora, al empezar. Lo que pasa es que me falta un guardia de estos que no encuentro, tío. Pues para abajo otra vez. No, no puedo. Ah, mira, y ahora están ahí. Tócate las narices, tío. Esta vez sí que te... Por los ancestros, Laverno. Vale, ya están todos. Si esta gente hubiera hablado conmigo en vez de intentar matarme. Eso digo yo. Buscaré cómo salir de este patio. Dame el bazooka, vamos. Puerta, promete. Ahora sí me dejas ir a la puerta, maldita.
rindo. Haz lo que debas. No quería enfrentarme a tus amigos. Me atacaron. Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas, no voy a matarte, ¿vale? Solo quiero saber qué ocurre. ¿De dónde sacaste el foco? Yo pertenezco a los elegidos. Los Quen. Los ancestros nos legaron el poder del foco. Es el ojo que revela el legado. El legado, ¿eh? El legado. La verdad es en la oscuridad y los lugares remotos. Entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado, donde nos aguarda. Como oráculo, mi deber consiste en buscarlo. Por el bien de mi gente. Estás buscando datos. Quizá podamos ayudarnos. Estamos buscando datos, sí. ¿Tú eres? Alba. Oráculo segundo de la expedición oriental. Soy Aloy. ¿Volvemos a empezar? Busco un lugar llamado Estación de Pruebas Yedra. ¿Has encontrado algo donde se mencione? No, pero sí encontré algo parecido a un mapa, aunque era ilegible. Una pena. Quizá yo pueda leerlo. Ahí. ¿Cuántos archivos? Los he revisado. Busca en la sección instalación. Instalación. Pues eso, quiero ir a ver luego la misión esa. Un archivo. A ver si es lo que yo pienso. La de los calderos. ¿No puedes ver el mapa? Porque ya más de una vez está. Cuando iba a piratear a algún bicho, ponía, nos hace falta no sé qué de los calderos. Es un modelo antiguo. Y ya no cuando cerré, miré las misiones y hay una que es de calderos. De entonces vamos a ir a mirar esa. Pero los compartiré contigo. ¿Compartirlos? ¿Puedes ver lo que está perdido? Y prohibido. Ni perdido, ni prohibido. Es un formato nuevo. Ahí, pues traigo, ahí tengo que ir. Pero no puedes ir allí. Llevamos una semana intentando adentrarnos en el complejo. Los escombros bloquean el camino. ¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí. No. Suponía que estas consolas controlaban el acceso, pero no pude hacerlas funcionar. Vamos a probar con mi foco, ¿vale? ¿Cómo abre el bar? Creo que estas consolas se diseñaron para funcionar a la vez. Lo comiste tarde. No estoy segura. Bueno, vamos allá. Cuando tú me digas. Los ancestros nos han mostrado el camino. Vamos, en marcha. ¿Quieres que vaya contigo? Claro. A ver, se abre un agujero. Ese túnel entre las dos, ¿no? Se abre un agujero y vamos sin pensarlo para abajo, ¿no? Venga. Ups. Tener leche. Tener leche. Gamer, ¿qué? ¿Cómo vas? Oye, te agregué. ¿Te llegó bien la solicitud? Creo que lo hice bien. Te mandé la solicitud de Minecraft. Creo que te llegó bien. Esto es un laberinto. Según el mapa, hay otra salida más adelante. No te separes. Sí, vale, guay. Entonces el próximo día ya te tengo un amigo y ya te puedo invitar. No puedo creer que estemos dentro. Me horrorizaba. Ya nos marcamos unas aventuras por ahí. La forma en que masacraron a los bárbaros que se acercaron. Es como si disfrutaran con ellos. La mayoría de mi gente no es así. Si tú lo dices. Busca la salida de los túneles, entonces ¿para qué nos metimos? O sea, nada más meternos ya nos dice, busca la salida. Fulgorita. Mira, que está.
mientras la hacemos así. Mejor ya no. Vale. ¿Estás bien? Y una de esas me pilla y me sí. hace daño. Saldré de esta. Por ahí va a ser, ¿no? ¿Qué es eso que hay en la pared? A ver. ¿Qué has visto? ¿Qué viste? ¿Dónde miras? Ah, vale, vale. Madre mía, hasta que aprendimos a usar los ganchos, tío. Voy a hacer fabricar todo lo que pueda, si ya lo he fabricado. Eso está, esto está. Y esto está, vale. Pero volvemos al mismo sitio, ¿no? Pobrecito que... Por aquí no, ¿no? Deberíamos buscar otro camino. No hemos probado ese túnel pequeño de allí. ¿Cuál? A ver, señora guía. ¿Cuál pequeño, eh? Por aquí hay un túnel, pequeñito. Bueno, pequeño. Según el mapa, la salida estará cerca. El pequeño es el más grande que he encontrado hasta ahora, ¿eh? Me alegro de volver a la superficie. Sí, era como estar en una tumba. Si aún no hemos salido. No hagáis spoiler, muñecos del juego. Dice que ya están en la superficie o no han salido. No, por aquí tampoco. Ah, mira. Se adelantó el diálogo, ¿eh? Se adelantó el diálogo al juego. Gamer es un crack. Eso no me gusta. Va y viene volando del complejo varias veces al día. Solo los ancestros saben por qué. Todos los ancestros murieron. Por supuesto. Si no, ¿cómo serían ancestros? Hay problemas más urgentes. Sígueme. Otra vez para adentro. Acabamos de salir. ¿Qué digo? ¿Qué dijo? ¿Quién? Ah, el... No, lo dijo... Dices por lo que dije del spoiler. Es que aún estábamos en las cuevas esas y dijo, oh, qué alegría volver a salir a la superficie. Aún no habíamos salido. ¿Podemos luchar o intentar escabullirnos? Tú decides. Ah, lo de Rula. Rula no le hagas caso. Siempre dice que mal. Está en alerta. Uy, uy, uy. Ven, ven, pájara. Vale, esta ya está muerta, ¿no? Sí, esa sí, pero esta no, ¿eh? Que te pones a lootear un cadáver con otro al lado. Es así de heavy. Y sigue aquí, ¿no? Hombre. ¿Ya? ¿Cuántos quedan? No te quemes, Aloy. Le iba a decir Ellie, pero es Aloy. Son muchos parecidos.
va a pasar, ¿no? Ven, que te lo quito. Cúrate, Fer. Yo no entiendo que hay algunos que los mato de dos leches. Quedan dos todavía, joder. Es que había un camión de ellos aquí, eh. Este está ya. Este está off ya. Y este está ya también regular. Vale, venga. Mira cuánta cosita, ¿qué pasó? Ah, que quedabas tú todavía, crack. A ver tú, chica del turbante, una cosita. Me dices a ver si necesito ayuda y no has matado a ni uno, pájara. A ti te lo digo, sí. Que tienes una mano ahí pegada en la cara. No ha matado ni a uno, ¿eh? Y te estaba escuchando todo el rato. ¿Necesitas ayuda? Pues claro, no lo ves. Ay, madre de Dios. Qué paciencia. Paciencia hay que tener. El morral está lleno, pero tengo el alejo. Sí, sí, puede vigilar, sí, sí. Yo no le quito que vigile, hostia, pero que tenía 6 o 7 encima. Virgen de la Macarena. Y unas plantitas vendrían muy guays, ¿eh? No sé, yo lo digo. Pociones, no tengo, es que no tengo ni pociones tampoco. Plantitas, no hay plantas. Bueno, sí, de rocas voy sobrado, eso sí es verdad. Vale, hay que subir ahí. La entrada al complejo. Parece que está cerrada. A ver, por la pinta, va a haber que hacer todo ese parkour, hay que subir por ahí. Vale, desde aquí yo debería de poder subir, ¿no? Ya lo llega arrasando. No se agarra. Tiene que haber otro modo de entrar en la instalación. Te piden ayuda, yo sé por qué. Pobre. Pobrina, tío. Que te vete a ayudar, Larry, si quieres. A ver, ¿cómo entro yo? ¿Cómo subo ya ahí? No hay ningún gancho para poder agarrarme. Las puertas están cerradas. Buscaré otra entrada. Un conducto. Creo que puedo abrirlo. Sí, pero desde aquí no. Ah, sí. Sí, sí, lo puedo abrir. Desde aquí sí, pero no puedo hacerme una engaramada para arriba. Vale. A ver, el conducto está ahí. ¿Cómo llego yo ahí? Tendría que ser por aquí, que hay una escalera que acabo de ver, me parece. Aquí está, vale.
tiro. No. Ah, está. Uy, Dios, ¿cómo estamos tú? Punto rojo, ¿eh? Mira. Tampoco. Es inútil tirar de eso. ¿Cómo bajo yo la escalera esa, tío? Disparas a la cerradura. Vale, sí. Es que acabo de hacer dispararla ahí. No es la flecha clavada. Lo acabáis de ver. Había una flecha clavada ahí. ¿Por qué no me dejó antes tirarla? Tenía que tensar el arco a tope. Puede ser. No lo sé. Puede ser. ¿Por qué estás agachada? Vale. Ahora agáchate, vamos. Sí, es que por eso lo leí. Pero que no tiene sentido, o sea. Tú le metes un flechazo, debería de. Hala, cambiamos de paisaje totalmente. Podemos entrar por la escotilla del suelo. Se parece a la que usamos en la primera estación. ¡Hay más consolas aquí arriba! Pero no hay modo de alcanzarlas. No te muevas, iré a ver qué encuentro. Sí, tú no hagas nada, no es que te canses, hija. ¿Ahora eres por dejarme mal o qué? Vale, esto es para suministros y ya, ¿no? Cerrada. No creo que pueda saltar ahí. Tendré que buscar otra forma. La escotilla del suelo, dijo esta, ¿no? Esta está cerrada. Creo que puedo mover estas cosas. ¿Qué cosas? Habrá algo aquí que me ayude a llegar a las consolas. Vale, pero ¿dónde la tengo que poner? Supongo que tengo que mover algo de esto, ¿no? Necesitaré una clave para esta cerradura. No. A ver, hay que mover esto por aquí hasta aquí, ¿no? Allá vamos. Ahí hay un poco de espacio. Suministros. Pero ninguna clave de datos. Ah, vale, me está pidiendo. Tengo que mover todo esto para la clave, ¿no? Vale, vale. A poco a poco. Miedo me da, Rulo, ¿dónde irá? Ajá. Me vendrá bien. Si te vendrá bien, pero ¿qué? Por aquí no hay nada, ¿no? Para subir, ¿no? Bueno. Allí hay otra de estas. Es que pensé que lo que tenía que mover no eran la. Acceder. ¿Por qué? Quizás si muevo otra. ¿Cómo otra? ¿Qué dices tú? ¿Qué no hay más? Pasa para adentro. Mangarilla. Amigo, aquí tengo la ponzoña esta.
hagamos. Oye, Aloy, ¿te importaría avisarme la próxima vez que vayas a reventar una pared? No. Lo intentaré. Si no, no tiene emoción. Vale, entonces la batería que consigamos de esta zona la tenemos que llevar ahí. Vale. O sea, esta la puedo meter otra vez para adentro. Nada, tío, no te preocupes, gamer. Gracias por pasarte, ya hablamos pa lo que te dije, para echar una party. A ver si hay que encajar estas. Así que guardarlas del todo para sacar la otra, no o sé. Sea... Vale. No, no tiene sentido. A ver, por aquí a la derecha sería. Tampoco. Los mini puzzles estos, tío. ¿Puedo subir por aquí? No. Salta. Un momento, deja que... ¡He saltado encima! Uy, muy bien. Alto. Perfecto. Ahora puedo llegar desde aquí. Vale, tírame una escalera o algo, anda. Estoy en la consola. Espera, aquí hay datos, bastantes, pero están bloqueados. Algo restringe el acceso. Si no los consigo, mi misión aquí no tendrá éxito. Alba, te ayudaré, si puedo. Alba. Vale, pero antes debemos salir de aquí. Sí, hay que abrir la escotilla. A ver... Vale. Abriré una unidad de almacenamiento. Abre lo que quieras. ¿Qué abriste? Dentro habrá una célula de energía. Luego busca una entrada a la sala del generador. Vale, estoy en ello. Vale, Rulo, vale. No pensamos que tuviese sido. Vale, era esta la que está atascada entonces. Ahora ya está. Ahora ya está desatascada, ¿no? He encontrado la célula. ¿Ves? Te dice, te dice lo que hay antes de que tú lo veas, ¿eh? Están muy tontos estos, ¿eh? ¿Dónde está? Arriba. Ah, está aquí, coño, que no lo había visto. Vale, ahora hay que ir a donde hicimos el agujero. ¿Dónde hicimos el agujero? Aquí. Vale, las puertas vuelven a tener corriente. Ya puedes llegar hasta mí. De camino. Ya voy, Albita, ya voy.
vale, ahora ya puedo entrar por esta puerta. Eso es, ya puedo venir por esta. Al alba es como verra, me parece. El nombre de esta, no el... Ambas consolas a la vez para abrir la escotilla. ¿Ves? El de a la otra consola. Tú quédate. Vale, vale, tengo que ir a hacer parkour. No, se ha caído ya sola, ¿eh? Lo habéis visto. Hola, Alba, otra vez. Es que me he caído. Debo ir a la otra consola. Cuando tú me digas. ¿Estás lista? Sí. A la de dos. Uno, dos. Iniciando prueba de vulnerabilidad de Glover la Matina. Bueno, tenemos que llegar ahí. Campo magnético activado. Iniciando el proceso de conversión de biomasa. ¿Qué? No, 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 no. El puto veneno ese, esto? Tío. Mecanismo activado. Imposible cancelar. ¿Qué es esto? El puto bicho ese, tío. Así acabó el mundo. Prueba completada. Integridad estructural de corona de la tira intacta. ¿Qué acabamos de ver? Alba, te veo abajo. Sí, ve, míralo abajo, míralo. Te compartiré un archivo. Diario de la prueba Olmo, creo que es martes... ¿2? Da igual. Diré algo acerca del fin del mundo. Es irónico, a más no poder. Hemos desarrollado la conversión de biomasa. Comida infinita para máquinas infinitas. Y ahora una carrera contra reloj en busca de algo que se les indigeste. Pues funciona. Las máquinas de guerra no digieren las coronas. ¿Las desplegaremos a tiempo? Dios, eso espero. La abuela de Krillin. No lo entiendo. Tus ancestros fueron aniquilados. ¿No te lo dijo el legado? El tiempo no. De las planetas. Pero casi todos esos datos están perdidos o prohibidos. Bueno, fabricaron máquinas que consumían cualquier forma de vida. Ya lo has visto. Es un milagro que algo sobreviviera. No quiero saberlo. No estoy aquí por eso. Necesito la sabiduría de los ancestros para salvar a mi gente. No conocimiento prohibido de sus pecados. ¿Qué te ríes? He de encontrar algo útil que pueda llevar de vuelta. Los supervisores me castigarán. Y peor aún, la gente morirá. ¿Lo entiendes? Mi familia. Mi hermana. La abandoné cuando tenía 14 años. Se le pues muy mal. Huesos. Pues muy mal. Morirán de hambre. Alba. Alba. Te entiendo. ¿Qué vas a entender? De verdad. Ah, la abuela de Krillin, sí. Es que es la abuela de Krillin, joder. Es difícil de explicar. Pero tú y yo tenemos el mismo objetivo. Si tengo éxito. Estamos haciendo famosa a Krillin otra vez. De hecho, lo tengo ahí a Krillin. Tengo un Funko de Krillin ahí. Las cosas solas mejorarán. Pero aunque yo te crea, mi gente no lo hará.
Tengo que llevar algo de vuelta. Vale. Iremos a la estación Yedra. En cuanto nos libremos de esas enredaderas, accederé al núcleo de datos. Seguro que está allí. Está. Sí, que tiene si que lo estar, consigo, hombre. Desbloqueará el acceso a todos los datos de este lugar. Eso te dará algo que llevar a casa. No sé si lo entiendo. Pero cada secreto es un laberinto. Los oráculos perseveran. Adelante. Te sigo. Vamos. Chica de la mano en la cara. A ver. Ah, aquí por el agujero. Caray. Bueno, saca abajo, supongo. Otro laberinto. Invernadero. Por aquí no es. Las flores de metal o coronas adamantinas, como ponen los datos, están hechas para impedir los estragos causados por el tiempo de las cenizas. ¿Cómo te has quedado? Parece que un... Vale, no te lo he preguntado, pero... ¿Eres de por aquí? Sí, soy de aquí. Sí, gran parte de mi vida. Yo no sé si estoy yendo bien, ¿eh? Es aquí. ¿Ves? A la primera. Es aquí y... ¿Dónde es aquí? Busca la salida de los túneles. ¡Ah! La escalera. Joder. Ah. Pero un Funko no le hace justicia. Sí le hace, sí. Ostras. A ver cómo entramos en los terrenos de la prueba. Krillin es tope. Stop. Hay una cabra ahí. Uf, menos mal. Nada sobrevivió. Mira, chaval, de lo que activamos ahora, cómo quedó todo esto, tío. Será la estación de pruebas llena. Todo está muy tranquilo. Ya. ¡Vaya! ¡Otra de esas máquinas! Tendremos que acabar con ella para llegar a la estación de pruebas. Chaval. ¿Vienes? Tiene cara de murciélago, ¿eh? ¿Por qué no disparas? Hizo invisible y está aquí de paseo buscando setas. Muy bien. Hablando de dormir, si te tiro una de estas. Ah,
Oye, no me ha curado. Ah, que ya no tengo. Qué bien. Ataca, ataca, vete atacándole, anda, por favor. Vamos a hacer flechas. ¿Me coges la plantita, por favor? Gracias, hombre. Muy amable por tu parte. Deberías repetir eso. Si te quitas. Ahí. Hola. Ya te íbamos a poner falta como en el colegio. Que no, hombre, que no. Que yo sé que estás liada siempre. ¿Qué tal el día? Le tiro una de estas. ¿Dónde se fue? Aquí. ¿Dónde estás? A mí me sirve todo. ¡Hala, al otro! Era hora de aparecer, anda ahí. Tenemos que luchar. Mierda. Hola, Nu, ¿qué tal la experiencia? No lo veo, se hace invisible, tío. Es que es increíble. Sí, aún tengo, vale. A ver, ¿te puedo dar así a pincho? Porque que estés de invisible no me mola una mierda, ¿eh? Porque no te veo. Y no te hago daño, básicamente. No me doy. ¿Dónde estás? Chica que me da munición. Pájaro, eres rulo. ¿Qué pájaro? Ah, qué pájaro. Pensé que decías de este pájaro. Mi disparo le acertará. Estoy aquí. Ya no te debe quedar mucho, champú. Ah, ya está, ya decía yo, no le debía quedar mucho. Pero, increíble. Has ayudado. Ya deberíamos poder entrar en la estación de pruebas, Hiedra. No deberíamos entretenernos. Quizá haya más máquinas. No me digas que esto era un arma, ¿no? No, no. Vale, vale. No, no, yo no me entretengo. Sí, luego miro los mensajes. Si no, ahora no me entero. No sé. Será del de ahí fuera, supongo, del que acabo de matar. Espero que tu foco vea algo más que el mío. Oh, qué interesante. ¿Viste algo? Una cuarta estación, Sauce.
Parece que está bajo el agua. La consola sigue. Ya la investigaré. Será esta, ¿no? Otro diario. Ha acabado en todos los sentidos. Las coronas funcionan y Cabell ha ideado una manera de destruirlas. Claro, que no sé qué se hace invisible el pájaro. La clave codificada en la vaina se activa una enzima que no provoca que las coronas lo se fagociten desde dentro. Pero... voy a hacer unos carteles, si os lo juro, para tener por aquí. Según las previsiones del mando robótico americano, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra capacidad ofensiva en un 375%. A ver, no llegamos ni de lejos. Supongo que hasta que no acabe esta no puedo abrir aquí puertas ni nada. Lo merezco. Ya me están sacando tarjetas amarillas. ¿Será posible, tío? Es mi última entrada antes de la evacuación. Voy a comprar unas tarjetas en los chinos y voy sacando tarjeta amarilla y roja. Ya, ¿no? Sus esfuerzos fueron en vano. Se les acabó el tiempo. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Nos libraremos de las enredaderas que producen las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. Hay uno en nuestro campamento. El mapa mostraba una ruta hacia allí desde la próxima sala. Salud. No sabes si estornudeo o no, porque cerré el micro, así que no vengáis de lista. Pensaba que entras por aquí. Yo no entiendo nada. Sí, me viste el gesto de que estornude, ya lo sé. Aquí dentro. Nos toca escalar. Vamos a escalar. Yo te sigo. No tienes tú mucha pinta de escaladora, pájara. Vamos. Lo guarda. Podemos bajar con la help, tira. Ayúdame. Oh. Na, 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 na. ¿Y ahora? Ay, qué gritas pegado, Alba. Después de encontrar a los bárbaros, el teniente pidió refuerzos. Podrían llegar en cualquier momento. Sí. Ah, que tengo un equipo especial para craftear. Y es una... podazarcillos. Pues nos vamos de podadores, tío. Pues a podar. Vale. Esta parece, no sé, una china. ¿Puedo volver a ponerme este? Ah, este ya lo podemos mejorar a nivel 3, ¿no? Vale, entonces nos volvemos a poner este. Nos volvemos a poner este ahora. Mejorado a tope. Crear pociones, no puedo, vale, no hay más. Vamos a ponernos este traje. Editar telas y aquí le metemos resistencia cuerpo a cuerpo. Y aquí de concentración más 8. Concentración. Eléctrica, venga.
Vamos. Por el núcleo de datos. Es un temazo, Si es que aprendéis a cantar con Fer. Let's go, vamos. A ver cómo vas a... Uy. Bueno, ahora sí ya vas más o menos monina. Tu alba sube por donde puedas. Yo voy a mi rollo. Mira, esto sería el metro. O... sí. Centro comercial, dijo que era esto, ¿no? Sí, algo de eso. Dijo que era un centro comercial o algo. Espero que funcione el módulo nuevo. Qué mona va esta chica siempre. ¿Y por qué no puedo...? Ah, vale. Si lees, está floreciendo. Te podrá destruir. Es enredadera. Se deshace. Despejada. Segundo. Pues mi día pues currando como un bestia. Currando mucho. Demeter. Es hora de volver a casa. Bueno, Rulo siempre está con lo de mal, tío. Es increíble. La semilla de la vida. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada de Demeter. ¿Pero qué has hecho? Nunca había visto eso en mi foco. He encontrado un dato muy especial que tú no puedes leer. Tú no puedes. Bueno, el núcleo estaba muy controlado. Pero ahora deberías acceder al servidor central. A todo. Te podrás llevar algo. Tenías razón. Cientos de archivos. Y casi todos hablan de agricultura. Sí, nos llevaría años revisarlo todo. No tenemos tanto tiempo. Eso que dijiste antes... Madre mía. Los elfos nos atacan. ¡Alba! ¡Alto el fuego! Por la palabra de los ancestros debéis parar. Mirad, ¿a quién habéis disparado? ¡Ese salvaje mató a nuestros soldados! Solo a los que dispararon a ciegas. No es una salvaje. Me dio los datos que necesitamos. Ven, mírala. ¿No lo ves? Elizabeth Sobeck está ante ti. Un ancestro renacida.
Oráculo. Llevemos al ancestro a casa. Nosotras la seguimos a ella, comandante. No es al revés. Mis disculpas. Ah, a ver qué muete. No, qué asusto. Es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. ¿Habéis oído al oráculo? Tenemos los datos. Vosotros conmigo. Los demás, esperadnos en la playa. Volvemos a Arribo. Y a mí no me dices nada, cara salmón. Ya no hay tiempo. Tendrán muchas preguntas. Y yo. Tu gente sabe mucho del pasado. Y sin duda de Sobek, pero... Por favor, debo saberlo. ¿Qué dijiste sobre tener el mismo objetivo? ¿Cuánto tardarás? No sé. Unos meses. Pues eres la esperanza de los míos. Que nada se interponga. Me has abierto los ojos a muchas cosas y lo agradezco. Pero debes irte. ¿Te volveré a ver? Pronto volveremos a Arribo del Legado. Sería peligroso para ti ir allí. Por si acaso, dime cómo llegar. Está al oeste, en las ruinas cerca del puente roto. ¿San Francisco? Sí. ¿Conoces bien el legado? Claro, no me decís nada. Arribo está en el extremo noreste de la ciudad. En el archipiélago las corrientes son feroces. El único acceso está al sur y protegido. Inténtalo solo si... Sí, tenéis que poneros al día. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué pasa? Por favor, vete. Como te quedes aquí más tiempo, querrán que vengas con nosotros y no acabaría bien para nadie. Sí, en casa descansando son las 10 de la noche ya. Haré lo que dice Alba. Aunque debo llevar a Demeter hasta Gaia. Pero iré a ver al cuellilargo que estaba en el bosque antes de volver. Y ahora usaré el podazarcillos con las flores de metal que encontré. Antes de volver a la base, vamos a ir a hacer la misión esa. La de los calderos, que yo creo que es por eso por lo que no puedo amaestrar a los... A los pájaros, tío. O sea, la misión es esta, ¿no? O sea, tengo que volver, tú mira toda la pateada que tengo que hacer. Vale, la base es ahí. Ah, puedo volver del tirón, vale, perfecto. Entonces me voy a hacer la... Creo que era esto lo que tenía que hacer para... Voy a intentarlo, por lo menos. Eso, los calderos. Mostrar en el mapa, activar misión. Mostrar en el mapa. Vale, está aquí. Y tengo... Yo tengo una hoguerita por aquí a la que pueda hacer un teleport. Ahí está, ¿no? Aunque me cueste una ficha de estas. Me da igual, pero quiero ir ahí. Quiero ir ahí porque creo que es eso lo que tengo que hacer ahora. Para poder amaestrar uno de esos que vuela. Y si... Además, uno de esos que vuela luego puede ir a los sitios, pero follado. Seca, eres seca. Me estaréis hablando de cosas raras, ¿no? Que no estoy atento. Con lo de seca. No, que vengo a lo que vengo. ¿Ves? Es que el caldero lo tengo a 600 metros, tío. Por el camino me arrabaste. Es que quiero ver qué es eso, porque yo creo que es lo que me falta, ¿no? Si habéis jugado a esto... Ya estamos con gente atada a árboles. Madre mía. Es que soy la rehostia.
esa planta. Voy a comer una y cojo esta. Vale. Es que ahora al saber que a la base puedo volver sin que me cueste nada, pues guay. Un caldero. Debe de ser el que mencionó la excavadora Oseram. Si llego hasta su núcleo, recopilaré suficientes datos para sabotear máquinas nuevas. Eso es lo que necesito yo ahora. Sabotear máquinas nuevas. A ver, ¿por qué me está saliendo? Vale, vale, es ahí, ¿no? Vale. No os engoriléis, ¿eh? Para sabotearla estarán en otro caldero. ¿Ves? Esta no la puedo sabotear porque me pone en otro caldero. Pero el único caldero que tengo activo es este. Pues cada vez que me aparece uno de los calderos tengo que venir a hacerlos. Gatitos, sí, gatitos molan. Supongo que te quedes aquí la entrada, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora que ya hicimos la misión principal, vamos a hacer esto. Una vez entre, no hay vuelta atrás. ¿Para qué entras? Vale. Oye, no me digas que he bajado para ahí, no, ahora no puedo subir. Madre mía, no quiero saber lo que estáis hablando. A ver, que me he caído aquí, ahora como subo. Por ahí. A ver, que no puede ser tan difícil, hombre. Me parecía a mí. A bajar, se ha dicho. El cable parece robo. Yo creo que esto está bien pensado. Cuando el juego piensa que se va a colgar, mete una carga. A lo mejor no era una idea tan brillante. ¡Ya estamos otra vez! Vaya vistas, ¿eh? Ha sido divertido. Ahora que abrirme paso hasta el lugar. A la par, que interesante. Nein. Guten Tag. Es que tú mira la que tienen entamada aquí las máquinas, ¿eh? No sé de qué estáis hablando, pero sigilo berciano y ya está. Este es lo mejor para estos casos.
ocultarme en esta nube un tiempo. Podría atacarla con fuego. Pero si no tengo fuego, tío. Ah, son blanditos, vale. Vale, son blanditos. ¿Dónde está la...? ¿Cómo subo yo aquí ahora? No tenemos primas cojas, tranquila. Tranquila, puedes estar tranquilita, que no tenemos primas cojas. Es este que es así, ¿sabes? El rulo es así. Hay que encontrar el núcleo, sí, pero ¿por dónde salgo yo ahora? ¿Será para allá? A ver, si tengo que bucear aquí. MJ, hazle el a Rulo, en plan, tu prima la coja. A ver, que me estoy... Vale. Aquí hay otro de estos para inutilizarlo. Vale, por ahí no es. Otra ruta. Pues por ahí qué, entonces. Tranquila, es que esto es laberíntico, tío, pero está súper currado. O sea, el que ha diseñado esto tiene una cabeza, macho. Tendrás tu queja de cómo comes, querida Mary J. Más máquinas. Si te metes tú unos manjares, qué madre de Dios, estás todo el día limando. Debo buscar el modo de cruzar. Si hay que cruzar hacia esos. Uno de esos para cruzar. ¿Uno de Vamos cuál? A hacer que esas máquinas me disparen. Ah, vale, uno de estos. Pero no llego desde aquí, ¿no? Pero por aquí sí. Por aquí sí, ¿no? Vale. Vale. Tengo que sortear este escudo. Ah!
¿Había otro? No, ¿no? No. Plantitas, plantitas. No, hombre, ¿cómo vamos a hablar mal de ti? MJ se ha ido a la ducha, MJ se ha ido a la ducha. Es broma. Bueno, no es broma, pero... Muy bien. Ya la he liado, ¿no? Ah, podéis hablar mal de nosotros, es verdad. ¿Qué pasa? Que de nosotros sí podéis hablar mal. Me voy a caer, ¿sabes? Por hacer el imbécil. Era obvio. Sí, Rulo, de nosotros dos podéis hablar mal. ¿Siempre puede hablar mal de ti? Oh. Lo están llevando todo al fondo de este pasillo. El núcleo debe de estar allí. Ah, vale, me soltó aquí arriba. Vale, guay. Puedo agarrarme a esto, ¿no? Decíamos. A ver. Pero no desde ahí. Si calculo bien, debería poder trepar por las rejillas. Oh, menos mal que caímos aquí. Oh, ahora no caímos bien. ¿Que se van juntas a la ducha? A ver, no me digáis estas cosas que me desconcentro. Andáis diciendo que se van juntas a la ducha. Lo están llevando todo al fondo de este pasillo. El núcleo debe estar allá. O sea, ya vamos al núcleo ahora, ¿no? Parece que tengo que coordinarme mejor. O sea, hay que hacerlo más rápido, ¿no? Vale. Ah, pero... Ya ha cogido mucho con los pelos. Sube. Vale, venga. Cuando se vuelvan a abrir, soltamos. Joder, qué susto más tonto. Podré llegar volando hasta allí, ni de coña, ¿no? Pero hasta allí igual sí. Me la juego. Venga, viva el bug. Se me ha bugueado ahí. Muy bien, ¿no? Sí, claro.
Igual puedo usar ese brazo para cruzar. No, tío, estaba poniendo el cable del cargador del cargador. Oh, se me quedaba el mando sin batería. Igual puedo usar ese brazo para cruzar. O sea, tengo que subir aquí. Vale. Saltar a ese brazo debería ser tan cómico. Sí, debería, ¿no? Cuidado, chaval. Máquinas tras el escudo. He de andar de comida. O sea, no hice nada porque tendría que ir para allá, ¿no? Ah, tengo que bajar por aquí. Ah, tengo aquí esto, vale, vale. Pensé que me había confundido yo de... Me han pillado. Bueno, justo me puse en el traje resistencia a la electricidad, menos mal. En la cabeza la... Vale. Este como pega, ¿no? Ay, encima tiene escudo. ¿Qué champion es? Y si me voy directamente y paso de vosotros, ¿cómo lo veis? También vale, ¿no? O tengo que subirme otra vez al brazo ese. Ah, por aquí. Y ahora... Joder, es que esto es laberíntico, tío, pero creo que la recompensa va a ser buena. Me dará fuerzas. Y ahora es por aquí, pero por aquí como... El brazo pasa por aquí. Hombre, gracias por el petardazo, así de gratis.
porque por aquí arriba no es, ¿no? ¿No? ¿Y por aquí arriba? Ah, amigo, espera, que aquí hay una mierda esta. Deja que actúe. Ah, vale, tengo que saltar allí. Sí, ya, claro. Pero allí no llego ni de coña. ¿Dónde tengo que...? Ah, el cangrejo sigue aquí. Que me caigo. A ver. Sí, sí. ¿Cómo llego hasta ahí? Eso es, esa es la historia. ¿Cómo llegas hasta ahí? Tiene que haber un brazo que pase cerca. Tengo que llegar hasta allí, ¿no? Sí. Saltando de brazo en brazo, ¿no? Vale. Pues ya verás que de leche nos vamos a pegar aquí. Ahora no suben tan alto. O sea, subiré hasta ahí. A ver si llego de un salto. Puf, para llegar ahí, chaval. Vamos. La tía casi se mata y se ríe. Creo que desde aquí podría subirme a uno de esos. Ya que estamos aquí, hay que aguantar un poco más. O sea, ¿nos lleva hasta dónde? Ah, vale, tengo que bajarme aquí. Voy a tener que soltarme pronto. Esos brazos pueden ayudarme a alcanzar el núcleo. Falta llegar hasta aquí. Vale, para arriba. Vamos, señorita. Debo calcular bien la caída, ¿no? Suéltate. Pero suéltate, desgraciada. O sea, cuando le di a soltarse no se soltó. Se suelta cuando le da la gana. ¡Ay! Virgen de la Macarena.
Me voy a suicidar. Estás cerca, ¿eh? Sí, pero ¿cuál es el de eso? Vale, pulsa que cuadrado. Eso ya lo hice antes y me mandaste a Constantinopla, tú. Ya, claro, y ahora... Tal. Viendo Mario yo solo. Es que ahora no se necesita que salta, Arthur. Viene de ese brazo. Viene de este brazo y saltea a este. Pero los pilotes no creo que pueda saltar, ¿eh? Voy a probar. No me deja saltar a los pilotes, ¿eh? Voy a volver. ¿Hasta dónde va? Ya, pero el gancho tienes que tenerlo. No me deja sacar el arco, o sea, el gancho no puede ser. Tengo que buscar una zona, si no, para aterrizar. A ver si es ahí. No me deja saltar a ningún sitio. Ah, ahora. Ah, era un transporte de estos que pasaba por ahí. Madre mía. Pues porque se me puso delante la cara, si no, no lo veo, ¿eh? Se me puso delante la cara, si no, no lo veo. Hora de aprender nuevos aprendizajes. Vale, vale, ya está. Yo sé que en el 1 esto de los calderos sí lo... O sea, que me he hecho... Jamás había visto un almacén de máquinas así.
Vale, este ya lo hicimos uno. Voy a mear porque esto va a ser largo. Este va a ser cabrón. Encima llegamos con solo 6 botiquines. Ahí está el núcleo. Solo falta acceder a él. Pese, tengo aquí 20.000 plantas. ¿Lista para lo que me echen? Sí, sí. Te van a echar. Los ojos te van a echar. Ahora se quita la seguridad de eso y a la mierda. Tendré que luchar por esos sabotajes. Vale, estaba tirando. No. Ya lleva tiempo que lo puedo hacer, entonces por eso es más duro, es más blando. ¿Eh? ¿Has flipado, Rulo? Estoy envenenado. Ya, dame cosillas, tú. Luego va a salir, tengo que salir por ahí, supongo. Ya lo encontraré en mi alijo. A ver, ¿qué puedo piratear de esto? Con esto, tres botellas más maduras. ¿Qué te has perdido? Pues... poca cosa. Mi foco ni siquiera reconoce algunas. Habrá algo que aún no he visto. Más datos dañados. Ah, puedo elegir. Lo restauraré como me enseñó ella. Nivel 20. Nada, estaban aquí discutiendo Nu y Rulo algo de... Debería poder sabotear esta máquina con los datos de ese núcleo. ¿Se te antoja una tortillita? Que el otro día la foto...
Vale, ya podía sabotear a ese y encima lo alerto. Pues nada, hombre, vamos a seguir buscando por aquí. Pues. Es que el otro día la foto que mando, madre mía, vaya tortilla. Pero aquí el rey de las tortillas es Rulo, ¿eh? Y punto, no hay discusión alguna. Vuelvo a la base, vale. Vamos a ir cogiendo todo. Madre mía, no, no, si tú un día te matas entre los cuchillos, resbalar en la ducha y tal. Aprovecharé para hacer acopio. Madre mía, querida. Más plantas, más plantas, los más. Y venga. Tiene la piel muy blanca, MJ, por eso te quemas. La prima de Iniesta. Tenemos de esto, ¿no? Semillas bastantes, vale. Son coyotes. Algo. Ah, son zorros. Quieto, 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 que a ti te quiero, ven aquí. Seguro que hay otro caldero que contenga los datos para sabotear esa máquina. Ah, esta no puedo. Muy bien. Tengo más misiones de calderos. Solo tenía eso. Vale, entonces ya volvemos a entregar la misión. Es que yo no quería haceros daño. A ver, sois muchos, sois muchos, sois muchos. No, 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 no. Quita, quita. Se aparece la cabra, se hace la casa aquí. Vale, vamos a ir a la base. A seguir con la misión. Que... pues eso. Pelirroja, no te vas a creer lo que tengo que contarte. ¿Qué tienes que contarme? A ver, cuéntame. Algo cerca que envía esa señal. A ver. Moreno nuclear es el tuyo. Muy blanca, sí. Han pasado muchas cosas, Redentora. Creo que puedo ir desde aquí el tiro. Viajar rápido a la base, sí. Vamos.
Booker, carrera de mensajes, chaval. No, los veo luego. Pon piedras o algo en la bañera para no resbalar. Una falange de esas. A ver, vamos a entregar esta misión. Y cuando haya más calderos, tengo que hacerlos porque poder piratear más máquinas. Está aquí Gaia, ¿no? Hola, señora, he vuelto. Qué alegría volver a verte, Aloy. Veo que has recuperado a Demeter. Demeter. Yo caer no, pero resbalones de esos tontos y sustos sí llevo unos cuantos, ¿eh? Después de integrar Éter, Poseidón y Deméter, mi capacidad de procesamiento heurístico se ha visto aumentada. Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto. Afortunadamente, hemos elaborado un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Baal, Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto. Se ha expandido de manera desenfrenada. Es demasiado grande para transferirlo, y el núcleo que has estado usando no lo contendrá. Por tanto, hay que capturarlo en una ubicación que tenga conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un sitio así? Géminis. Géminis. Yo. Es un caldero abandonado en el desierto al oeste de aquí. La actividad otro sísmica caldero, perturbó joder. La construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. He estado. Los Tenak marcaron la entrada como una tierra ceremonial. Ay, hiciste directo, eras tofás. ¿Qué tal? Tengo los planos de un efectivo, pero poco práctico equipo de transporte. Se necesitan dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando esté instalada en el primer núcleo, atraeré a Hefesto al segundo para atraparlo. Así procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, voy a necesitar bastante. Lo has muerto dos veces, bien. ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría, pero no va a funcionar. Los Zenith te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es correcto. Absorber a Hefesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos con medios para detectarlo. Pero ¿y si hubiera varios picos de energía para engañar a los Zenith? Si Erend, Zo y Kotalo fueran a otros calderos a crear más sobrecargas, ¿disimularíamos la de Géminis? Analizando. Esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Os digo que no va a funcionar. Tú eres lo muy... he probado. Hefesto ha eliminado el permiso alfa de su módulo de acceso. Jamás lo capturaréis. Hará falta un permiso de más nivel. Pero ese permiso no... Shh, calla, que están hablando los el mayores. Permiso Omega de Death Faro. Claro. Con el que purgó la base de datos de Apolo y mató a los alfas. No te Pero vas a tener que buscar Tebas, el búnker al que se retiró cuando acabó el mundo. Y nadie sabe dónde está ni los Zenith. Solo que estaba en algún lugar de San Francisco. No necesitaré más.
Alba, el oráculo Quen dijo que su pueblo montó una base en Arribo. La usan para buscar datos en San Francisco. Quizá ella nos ayude. Así que me toca ir hacia el oeste. Cuando no esté, ¿podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Muy bien. Procuraré que tenga lo que le haga falta. Muy bien, muy bien. Ya como hace así con la mano la pájara esta, ya está muy avispada, ¿eh? Alba dice que los Quen tienen un ferry en la costa que usan para llegar a las ruinas de San Francisco. Tengo que ir allí. 4.000. Aloy, he logrado desbloquear otra sala cerca de los servidores. De acuerdo. Ah, ya estamos en 410 de salud, bien, bien. Mira cómo tienen esto ya todo chill. Este ya está todo fumado. ¿Para dónde vamos? Entonces no se ha abierto un caldero, pero para ese caldero tenemos que ir a la otra, a esta ubicación para coger algo, ¿no? Creo que es así la historia, ¿no? Aloy, he oído que te diriges a la costa. Si necesitas reponer suministros, te recomiendo parar en Filo Abisal. Es una aldea del clan de las Tierras Bajas en mitad de la jungla, al suroeste de la Arboleda. Entendido. Gracias por el consejo. Tenemos una tirolina, ¿no? A ver, ¿dónde hay que ir? Ah, pues tampoco. Ah, iba a decir yo, tampoco está tan lejos. Si está así. Me ha sido abismal. Primero tenemos que venir aquí. Y aquí tengo un viaje champion de estos. Guays, gratis. Un paquete, ¿no? No. Creo que de hoguera sí puedo ir. Ahí de una hoguera, ¿no? Creo que de hoguera sí puedo ir gratis. Viaje rápido gratis, vale. Eso es lo que quería saber. A esta hoguerita puedo ir gratis. No. Pero aquí. Por el papo, venga. Viajando gratis. Sí, el teletransporte ya está aquí. Hombre, hombre, que si es cierto, ¿quieres que te lo cuente? Bueno, no tengo tiempo. Puedes caminar con Orgo algunas tierras nuevas desde la última. A ver, que no quiero entrar aquí. Quiero ir rodeando. A ver si por el camino encuentro un transporte o algo. La máquina la tengo descarrayada, me la mataron, ¿no? A ver.
Y crearla no la puedo. Y cambiar. Es cambiar de. Y al faro abismal. Activando todas las hogueras que se puedan. Para que así. Y una de esas puedes pegar saltos. Otro rápido, guay. Aloy, soy Eren. Pensé que te gustaría saber esto. Iba por la tierra de nadie cuando me topé con una expedición Karja. Karja en el oeste prohibido, ¿eh? Son muy osados. Insensatos, más bien. Han puesto a un equipo a desenterrar reliquias antiguas al sureste de Ecopetrio. Es perfecto para ti. Me conoces bien. Gracias, Eren. ¿Qué habrán encontrado? No puedo cargar con más. Lo enviaré al Alejo. ¿Eso es un tío que se acaba de suicidar o me lo pareció a mí? Se acaba de tirar un tío de ahí para abajo. Este es loquísimo, o sea, aquí en este. Vale, ¿este que me vende? ¿Tú qué vendes? Déjate Jesús. Que eche una ojeada. Tú eres la forastera que se enfrentó. Se fue, a iría, igual. No, dijo que se iba a duchar, ¿no? De tus intenciones. Tranquila. No voy a beberme tu sangre o lo que sea que los extranjeros creáis que hacemos. La masacre de la embajada no te incumbía, pero aún así apoyaste a los mariscales y a nuestro jefe en la arboleda. Por lo que a mí respecta, no eres enemiga de los Tenak, pero necesitarás ayuda para sobrevivir en las tierras de los clanes. Como explorador, he oído y visto de todo. Podría servirte de ayuda en tu viaje. Lo agradecería. Bueno, hemos sabido de un ataque rebelde al oeste, junto a la costa. Si sigues ayudando al jefe a librarse de esos canallas, quizá te convenga hablar con Kragela, en Marea Baja. Si me paso, veré qué puedo hacer. Vale, no. Nosotros vamos a lo que vamos. Tenemos que ir al... Sí. Este es el puerto, ¿no? Este se desliza montaña abajo como cabra montesa. Virgen de la Macarena. Oh. Estoy empapada. Es la guardiana. Sí.
Sí, hombre. A ver el puerto este. Dijo que era un puerto, ¿no? ¿Qué estás liando, Rulo? ¿Qué estás diciendo de nosotros ya? ¿O de mí? Debe de ser, Filo Abisal. Cotalo dijo que aquí podría descansar antes de seguir hacia el ferry de los pueblos. Sí, esto es Filo. ¿Y qué quieres? ¿Quién dijo eso? Que mírate. Pongo regular, ¿eh? A ver. Ah, esto, la hoguera. Vale, confío a mis alas espaldas. Solo queda seguir hacia el oeste. Hacia aquí, por aquí. O sea, aquí puedo. Vale. Hasta la costa y el cerro de los cuernos. Es un honor saludarles. Hasta los forasteros ven que regala este mismo regalo. Buen día, forastero. Campeona, creo que deberíamos hablar. Pociones, dime que tienes para venderme pociones. Seguro que regala si esperaba cualquier cosa. Necesitará suministros para tus proezas. Ojalá mi espada me hubiera traído honor luchando por la guerra. Que tu hoja de puta. Lo que hiciste en el culto. Nunca he visto nada. ¿En qué puedo servirte? María, MJ, mira Discord. Ir hasta la zona esta. Y por hoy ya vale, que son las 11 de la noche. Mañana hay que madrugar. Ya hice lo que quería hacer. Yeah.
Es la cena. Ya volviste, Nun. Siempre falta algo cuando tú no estás. A ver, por aquí. Solo serán. Los ayudaré. Acechadores. Mis asesinos invisibles favoritos. Hostia, ya te digo, es invisible el tío. Lo puedo piratear, ¿no? ¡Guau! La que pegan estos, chaval. Pues ahora te tumbo. Me pira, o sea, me deja temblando de vida y se tira. Bueno, Rulo, pones palmas. Dices, no me toques las palmas que me conozco. Más bonito, tío. Es que mola los putos paisajes estos. Para Lennon, Fogata. Ah, en PC no te deja. Pues escribe desde el móvil. Claro, abre la aplicación del móvil y ya. Abres el directo y escribes con el teclado del móvil. Y ya pones emojis. Va al sitio pateando, ¿eh? Mira MJ como toca las palmas. Ay, ya hago mucho el tonto. Si veis que se me va la pinza, decírmelo. No, pero es que si no hicieras el tonto no serías tú. Ya, pero hago mucho. Sus cadáveres. ¿Qué te pasó, campeón? Cuéntame. Ole, ole. Estas heridas. Los Tanakh murieron luchando. ¿Contra qué? Con mi foco podría sacar algo más. Quizás debería echar otro vistazo antes de seguir. Espera, a ver si puedo piratear a este ahora. Que tenemos la habilidad esta de... Así puedo pillar a uno de estos, tío. Por lo menos que pueda correr un poco. Podría enseñarme cómo sabotearte. O sea, que este tampoco lo puedo trincar, me parece, ¿no? Este pega fogonazos, tío, pero... Joder, me viene el otro. Me vienen todos. Fuera, fuera. Off, off. Ok.
Ah, que tú venías a ayudarme. Muy bien, así me gusta. Que me eches un cable. Que me eches un cable. Que tus flechas sean certeras. De rulo, ahora sí. Ya eres pro. Menuda falta de palos. ¿Por dónde salgo yo ahora? Yo no quería venir aquí. ¿Puedo salir por aquí? De la mierda esta. Vale, y aquí. Estoy del otro lado del pueblo, no me digas más. ¿Pero qué dices? ¿Todavía dónde tengo que llegar? Chaval. Tengo que rodear el campamento este. Hay que estar preparados. Voy a rodear el campamento este para salir por el otro lado. Yo pensé que por el camino iba a poder coger un... robot de estos, tío. A ver, ¿qué tontería estoy haciendo? Pero pues nada, atravesar el campamento, ¿eh? Camina con fuerza, que nuestras hojas golpeen al mismo. Has ganado nuestra confianza. Es recto por ahí. Es hacia... ¿Sabes? Creía que la visión de unidad era una invención del jefe Ekano. Supongo. Esa es la guerrera Nora. Madre mía, el pantano. Este, el lío que me estoy haciendo en el pantano yo solo, ¿eh? Es que manda narices. A ver, Fer, ya está. Eso, si ya cogemos el... Que parezco tonto a veces. ¿Ves? Ahora ya me marca allí en la ruta. Sí, de esta hago una pierna, madre mía. Raya. Te quedó al 50%. Ay. Voy a quitar el marcador.
Y en cuanto llegue la misión, lo dejamos ahí preparado para el próximo día. Sí, porque claro, todo allí es... Son las 11. Son las 7 y media de la tarde allí. No te da tiempo de que te seque bien antes de ir a dormir. Fresquita, pero aquí ahora hay, ¿cuánto hay? 5 grados. A ver si puedo coger a uno de estos. Gatear a este. No, creo que no. Estos no son para piratear. Tranquilo. Sí, y ahora también lo dejo que se seque natural el mío. Hora de cruzar el agua y encontrar arriba. Vale, o sea, la misión está aquí, ¿no? Vale. Al pasar la barca me... Arquero, las niñas bonitas, bueno, no pagan dinero. Yo no soy por subir a un barco. No quiero. Aquí me quedo esperando al amanecer. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Hasta aquí la aventurilla de hoy. Mañana seguiremos. O el próximo día seguiremos. Y espero que lo hayáis pasado. Y si no lo habéis pasado bien, lo tenéis que empezar. Y no sé qué más, es que nunca sé qué decir cuando me voy. ¿Qué dices, zumbao? Es una canción, hombre, era una canción. Es que había aquí una barca y me vino a la cabeza. Nada, cosas mías. Tengo que prepararme para el vendaval. Bueno, pues eso, que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aquí seguiremos otro día más si queréis aguantarme un ratillo. Gollum, Gollum. Venga, Gollum porque lo dicen por ahí. Portaros bien y ser buenos. Hala, chao.